Buenas noches, Alexis. Buenas noches, Jimmy. Bienvenidos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas compañeros. Noches. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos buenas a noches. nuestra semana número 3. Estamos ya Buenas en la noches. Clase. Buenas noches. Estamos en la clase número 11. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. El día de mañana estamos finalizando con la sección número 3 del aula virtual. Antes de iniciar, quiero felicitar a los que ya finalizaron todas las actividades que se encuentran en el aula virtual y han completado con el 100%. Agradezco porque eso quiere decir que ustedes han estado activos en el aula virtual. Y es por esto que también quiero invitar a los demás a que puedan seguir participando en cada una de las actividades y estar revisando tanto los videos, tutoriales que se encuentran en el aula, como también las actividades para descargar y poderlas hacer junto con el maestro cuando ustedes están revisando el video. También quiero decirles que, y siempre se los he dicho de mi parte, cualquier consulta que ustedes tengan sobre actividades que se encuentren en el aula y que ustedes no las pueden hacer, pues con gusto ustedes se pueden contactar conmigo.
Si he tenido algunos de ustedes que se han contactado conmigo por medio del correo para poderles explicar algunas acciones, pues, que el docente tal vez no explica y si se encuentra en la descarga que ustedes hacen como actividades en este caso adicional. Ese día, miren, como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, como siempre, cualquier consulta que ustedes tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de base de datos o series respectivas. ¿Saben qué tan importante es el tema que vamos a ver este día? Muchas veces nosotros sabemos digitar en Excel, podemos tal vez trabajar algunas funciones o operaciones, en este caso aritméticas, como lo hemos venido realizando en algunos ejercicios, pero a veces no podemos crear series. Entonces, lo que hacemos es trabajarlo a lo que yo le llamo a pie, en cada una de las celdas ir colocando lo que sería una acción. Pero nosotros tenemos una ventaja muy grande en Excel porque nosotros podemos construir series, pero además de eso, casi el 50% de que conoce en este caso Excel no sabe que también podemos personalizarlos. Hay series que ya trae Excel por defecto y que nosotros al arrastrar automáticamente podemos realizar series, ya sea de fecha, de valores numéricos, ya sea en este caso de los días de la semana, de los meses, o creación de series de valor de texto con numérico. Pero a veces nosotros tenemos series propias, series que nosotros utilizamos en nuestra vida laboral, pero que no son de Excel. Entonces, ¿cómo hacer para poder crear esas series y poderlas estar utilizando en nuestra vida laboral o en nuestros libros de trabajo? Hoy les voy a explicar diferentes formas de poderlo hacer. También quiero hacerles mención que la forma en la cual nosotros creamos las series siempre es por medio de nuestro mouse. El mouse es la forma en la cual siempre nos enseñan a poder realizar esta acción. Si nosotros buscamos tutoriales en internet, en este caso YouTube, vamos a encontrar, ¿no?, que la acción la hacen siempre por medio de lo que sería el mouse. De mi parte, créanme que yo aprendí de otra forma diferente. A mí me enseñaron primero de una forma en la cual yo trabajo solamente por medio del teclado. Vamos a hacer el primer ejercicio trabajándolo por medio del mouse y la otra forma que les voy a enseñar es haciéndolo por el teclado. Para mí, como usuario de Excel, se me facilita más hacerlo por medio del teclado. Sé que al inicio cuesta un poco ir realizando como la acción de las combinaciones de tecla para poderlo hacer. Pero créanme que en la medida que ustedes vayan realizando y haciendo ejercicios y ejercicios, se van a dar cuenta que es mejor trabajarlo con el teclado, ya que al inicio les mencionaba que nosotros tenemos como una tecla mágica, que en este caso sería Alt, que es la que nos ayuda a poder visualizar combinaciones. Y ya que ustedes están aprendiendo a trabajar en Excel, es importante también que tengamos como una secuencia, llamémosla mental, en la cual ustedes van realizando todo con nuestra tecla Alt y realizando las combinaciones. Y además de eso, nos vamos como aprendiendo cuál sería esa combinación que nos ayuda a realizar en este caso la acción. Y después, miren, vamos a aprender a que podamos crear comentarios. Hay dos formas diferentes o tres formas diferentes, si llamamos la tercera, en la cual podemos hacerlo con nuestro teclado, que nosotros podemos agregar comentarios. Los comentarios son muy importantes en Excel, porque con él nosotros podemos tener o colocar información importante cuando este libro no solamente me pertenece a mí, sino que también se lo voy a proporcionar a terceros.
Entonces, esos comentarios me ayudan a no colocar ya sea una forma o un cuadro de texto a que se visualice, sino que dentro de la celda yo puedo colocar información, en este caso pues corta, precisa, para que el usuario pueda leer. Y si yo no quiero que me toquen esas celdas donde he utilizado funciones, pues yo coloco ahí un comentario. O si esa información va a cambiar porque el porcentaje va a ir variando o la multiplicación va a ir variando de un valor, entonces igualmente yo puedo dejar un comentario en esa celda. Entonces, para iniciar, miren, vamos a ver ahorita el tema de rellenar una serie de datos. Dice que Excel permite rellenar rápidamente celdas adyacentes con datos continuos de una fórmula o serie de números, días o fechas, ya sea manualmente a través del menú rellenar o automáticamente arrastrando el controlador de relleno. Dice que cuando se copian o rellenan datos con los comandos del menú rellenar, se puede configurar opciones específicas para los patrones de la secuencia de datos que nosotros deseamos. Para poder realizar esta acción, dice que lo único que tengo que tener es la primera celda, la cual va a contener el valor o el texto en el cual yo voy a crear el autorrelleno, y automáticamente Excel, al desplazarme hacia abajo, va a realizar esta acción. Anteriormente ya habíamos visto una forma de poder crear la acción de rellenar, pero lo hacíamos con el mismo texto que contenía la primera celda. Ahora vamos a realizar autorrellenos, los cuales ellos me van a permitir a que las acciones las hagan más rápido. Cuando yo veo a un usuario que cuando va a colocar en celdas valores numéricos y veo que empieza con el teclado 1, enter, 2, enter, quiere decir que esa persona no utiliza la forma de autorrellenar en Excel. Entonces ahora quiero enseñarles diferentes formas o errores que tal vez a veces nosotros cometemos porque no sabemos otras formas de poder realizar esta acción. Para eso me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Y tengo ya acá, miren, en la hoja para trabajar series de rellenos, diferentes tipos de rellenos que nosotros podemos crear acá en Excel. Igualmente, lo tengo de diferentes formas para que ustedes puedan visualizar. Quiero iniciar con la primera columna, en este caso la columna A. Tengo el primer valor en la fila número 2. Quiero decirles esta acción, que es incorrecta. Eso es un error que nosotros como usuarios de Excel podemos cometer. Y para mí, cuando yo veo que alguien realiza esta acción, considero que me está cometiendo un error porque hay otras formas de poderlo hacer. Pero ya se dieron cuenta ustedes que Excel siempre tiene una acción adicional, que aunque yo me confunda y esté creando, por ejemplo, en esta acción serie de relleno, él me permite poder arreglar esa acción. Igual como lo que mirábamos el día de ayer, que aunque no me permitía en un cuadro en blanco colocar formulario, pero si yo le daba a aceptar en el cuadro que me aparecía, ese error se quitaba y me permitía ya realizar la acción. Igualmente es con la serie de rellenos. Fíjense lo que voy a hacer acá, y esto creo que ustedes lo visualizaron en el video que se visualiza en el aula virtual. Si yo desplazo, yo tengo acá, miren, el valor número 1 en la celda A2, y si yo coloco acá mi puntero con cruz negrita y desplazo con clic izquierdo hacia abajo, quiero que se den cuenta que sin haber dado o dejado de presionar, en este caso el botón de clic izquierdo, me aparece 1. Miren, ahí me va apareciendo 1, 1, 1. Muy bien, cuando yo suelto, me aparece en este caso un relleno con el mismo valor que tengo arriba. Con las nuevas versiones que nosotros tenemos de Excel, nos permite en este cuadro que aparece acá la opción de autorrelleno,
porque Excel me está diciendo que yo estoy creando un autorrelleno en esta celda, pero no está correcto. Quiere decir que cuando yo le doy clic acá, me aparece este cuadro emergente donde me dice serie de relleno. Pero hasta que yo busco este cuadro y le doy clic, puedo ya tener la serie de rellenos del 1 al 19. Pero al inicio vieron que cometí un error. Que Excel me permita tener un cuadro emergente al final para poder colocar autorrelleno, en este caso es otra opción. Pero la forma correcta en la cual yo puedo rellenar sin que me aparezca ese valor numérico en toda la, en la celda, o ese mismo valor numérico en toda la celda, es hacerlo con clic derecho. Cuando ustedes solamente tengan un valor, lo único que hacemos es irnos hacia abajo con clic derecho, ya no izquierdo. Vean que ahora me aparece el cuadro emergente, pero mi cuadro que yo tengo seleccionado ya no me aparece con ningún valor. Me aparecen en blanco. Esta sí para mí es la forma correcta de realizar la acción. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún 111 en toda esa celda, sino que yo tengo mi cuadro seleccionado. Ahora automáticamente me aparece mi cuadro emergente en el cual yo puedo darle serie de relleno. Y pueden ver que al darle un clic en la opción de serie de relleno, automáticamente me aparecen en todas las celdas ya los valores que corresponden a cada una de las celdas. Pero si usted considera que al presionar clic derecho hacia abajo, que le aparezca el cuadro y darle clic en la serie de relleno, está perdiendo como mucho tiempo para poder hacer esa acción, vea que también lo podemos hacer con dos valores. Si yo coloco el valor 1 y después el valor 2 en diferentes celdas, automáticamente realizo, en este caso, miren, la selección primero de los dos, y automáticamente al mantener clic izquierdo presionado hacia abajo, quiero que se den cuenta que en este momento me está apareciendo 13, 14 y así sucesivamente. Quiere decir que cuando yo suelte, me van a aparecer automáticamente los valores. ¿Con qué acción hice eso? Lo hice con clic izquierdo. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tengo dos valores seleccionados y entonces así Excel sabe que yo voy a crear rellenos. Pero quiero también mencionarles algo. Les he mencionado siempre que Excel trabaja de derecha a izquierda. O sea, que nosotros trabajamos de izquierda a derecha y Excel trabaja de derecha a izquierda. Cuando Excel ya sabe que estas columnas en las cuales yo ya tengo una serie de relleno, ya no es necesario estarme desplazando hacia abajo. ¿Por qué? Porque recuérdese que ahorita la acción que yo estoy haciendo como ejemplo está en la forma en la cual yo sigo visualizando mis celdas hasta donde quiero llegar. Pero ¿qué sucede si esos valores yo los quiero llevar hasta el 100 o hasta la fila 1000 o hasta la fila 2000? Estar realizando esta acción de desplazarme para abajo, vean ustedes cuánto tiempo estoy tardando en hacerlo. Entonces, cuando ustedes ya hayan realizado un autorrelleno en la primera fila, considere usted que ahora al darle solamente doble clic rápidamente en la celda seleccionada o en la celda seleccionada, Excel ya agarra la serie. Y vean por favor que no me va a pasar a otra fila que no sea la que él ya visualizó que yo estoy trabajando hacia la izquierda. Él ya sabe que yo he llegado hasta la fila número 20. Entonces, con realizar la acción dándole doble clic rápidamente, tengo ya la serie continua. Además de esto, si usted estuviera trabajando hasta la fila 200, 300, y usted llega a realizar esta acción, automáticamente lo va a hacer también hacia esa fila. Entonces, tome en cuenta que la acción, para que Excel vea que usted está trabajando un relleno y el límite de filas a donde debe de llegar, usted lo trabaja una vez y ya después usted puede darle doble clic y automáticamente se va a desplazar para abajo. Esto lo puede hacer tanto con series de relleno
como también lo puede hacer cuando estamos trabajando funciones, operadores aritméticos, automáticamente Excel va a tomar en cuenta estas. Ahora bien, miren, ya que tenemos acá los valores del 1 hasta el 19, nosotros también podemos crear series de rellenos de múltiplos. Yo tengo acá como ejemplo múltiplos de 5. Si yo en este caso lo hago con un solo valor, Excel no considera o no tiene en cuenta que yo quiero crear para estas celdas múltiples. Entonces, para esta acción yo tengo que colocarle dos valores. He colocado el 5 y el 10. Quiere decir que en este momento, cuando yo le dé doble clic, automáticamente él toma en cuenta que estoy trabajando con múltiplos de 5. Y así sucesivamente me va de 5, 10, 15, hasta llegar, vean nuevamente, a la fila en la cual yo he trabajado las series, que sería hasta la fila número 20. Pero además de esto, miren, nosotros podemos tener valores descendentes. Quiere decir que igual yo le tengo que decir a Excel que yo necesito los valores descendentes hacia abajo. He colocado el número 10 y el número 9. Quiere decir que cuando yo le dé doble clic a lo que serían las celdas seleccionadas, automáticamente corren los valores disminuyéndose hacia abajo. Acá ha llegado hasta el menos 8 por la fila en la cual yo estoy llegando. No sé si hasta el momento con la acción que estoy haciendo está quedando claro o tienen alguna consulta. Está claro, ingeniero. Está claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Claro, ingeniero. Gracias, gracias, muy amable. Fíjense entonces acá, miren, nosotros tenemos 7 días de la semana. Cuando nosotros trabajamos días, cuando trabajamos, en este caso, meses, es solamente una vez que yo debo colocarlo en una celda. Y acá, miren, yo le doy doble clic rápidamente y automáticamente me está colocando en mis celdas los días del lunes hasta el día domingo. Pero, ¿qué sucede cuando yo necesito colocar en las celdas solamente los días de lunes a viernes? Esta acción que acabo de hacer con doble clic, en este caso clic izquierdo, no me funciona porque solamente me hace serie de rellenos colocándome de lunes a domingo. Cuando usted quiera crear series que correspondan de lunes a viernes, lo que tenemos que hacer es darle clic derecho. En este caso he colocado el día lunes, voy a desplazarme con clic derecho y vean que acá, miren, cuando ya tengo yo la acción de que en una celda corresponde, en este caso los días, me va a aparecer activo este segundo cuadro que aparece en mi cuadro emergente, en el cual yo le voy a decir que quiero rellenar días de la semana. Si ustedes visualizan en este momento, me está contando de lunes a viernes. Inicio de lunes a viernes. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Acá corresponde a la fila número 20. Y se pueden dar cuenta que he llegado desde el día jueves. Pero esta es una forma en la cual yo puedo rellenar días de la semana que corresponden a nuestros días laborales, que son de lunes a viernes. Tengo acá los meses. Voy a irme desplazando. Tengo acá, miren, lo que corresponde a los meses. Igualmente, si yo le doy doble clic automáticamente, me van a aparecer los meses de enero hasta llegar a diciembre y después nuevamente inicio de enero hasta la última fila donde estoy creando en este momento la serie de relleno. Además de eso, nosotros podemos colocar los días de la semana, en este caso con la palabra completa, o puedo decirle a Excel que no quiero en este caso la palabra completa, sino que lo quiero abreviado. Y vean que automáticamente al darle doble clic realiza esta acción. Quiero mencionar algo y espero que ustedes en este momento se hayan dado cuenta. Cuando yo realicé días de la semana, se dieron cuenta que yo tengo acá un punto al final,
Pero cuando yo creé la serie, no me lo dio para todas las celdas donde se fue efectuando, en este caso, la serie de relleno. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar acá, miren, la acción de un punto al final, pero si Excel internamente en la serie de rellenos que él ya tiene guardada no corresponde a un punto al final, no me lo va a efectuar. Caso contrario, con esta acción, yo coloqué la palabra LUM, en este caso sin el punto, pero internamente Excel, la abreviación que tiene de los días de la semana, corresponde con punto al final. Entonces me lo está también tomando en cuenta. Entonces ustedes, cuando coloquen en este caso una serie de rellenos, ya sea que ustedes le coloquen un punto al final o no lo hagan, Excel siempre va a tomar en cuenta la serie de rellenos que él internamente tiene guardado, según cómo fue creado, para colocármelo en toda la celda. Sea que tenga el punto, no me lo va a colocar, aunque yo lo haya hecho, o si no lo he colocado, y en este caso, cuando yo desplace hacia abajo, si lo tiene en esa serie guardada, entonces ustedes van a visualizar que lo va a colocar automáticamente cuando yo vaya desplazando hacia abajo. Tengo acá lo que corresponde a los meses abreviados. Nuevamente voy a dar doble clic y ustedes se han dado cuenta que igual acá no coloqué el punto, pero Excel me está tomando en cuenta que las abreviaciones que él tiene internamente guardadas de los meses, se coloca un punto al final. Entonces acá ustedes se están dando cuenta de las diferentes formas en las cuales en milésimas de segundos yo puedo ir creando la serie. Recuérdense que la acción que estoy haciendo ahorita es algo que Excel reconoce internamente, que se encuentra, y es por eso que al desplazarme hacia abajo no me tira ningún error, sino que automáticamente está apareciendo la acción. Fíjense ahora, miren, de repente nosotros tenemos textos con valores numéricos o con códigos, los cuales yo necesito desplazar hacia abajo para que me lleve una secuencia del valor numérico, no así del texto, porque no existe en ese momento internamente algo que me vaya cambiando. Entonces acá, miren, si yo desplazo, lo voy a hacer ahorita, en este caso con clic izquierdo, pueden visualizar que no es necesario que yo coloque periodo 2, así como lo hice con los valores numéricos. Ni tampoco es necesario hacerlo con clic derecho, sino que Excel automáticamente, ya sea que yo lo desplace con clic izquierdo o que lo haga con doble clic, automáticamente, miren, Excel está tomando en cuenta que estoy trabajando desde periodo 1 hasta la última fila, como siempre que tengo acá, que sería periodo 19. A veces Excel tiene errores internamente. Ya les he mencionado que aunque Excel es perfecto en las acciones para poder trabajar, a veces hay celdas que están descontinuas. Solo pónganse a imaginar cuántas celdas tenemos acá. Si llegamos a tener 1.048.576 filas, puede suceder que cuando nosotros colocamos en nuestra computadora o cargamos lo que sería Office, pudo haberse cometido algún error en alguna celda. Y a veces, cuando nosotros realizamos estas acciones, por ejemplo, de series de relleno, a veces no me lo va a dar continuo. Y ya me ha sucedido en mi vida laboral que cuando yo realizo esta acción en otra computadora, solamente me despliega hasta el periodo 5. Y de ahí me vuelve nuevamente del 1 al 5 y así sucesivamente. No se preocupe. Cuando a usted le suceda una acción como esta, donde Excel no está tomando en cuenta esto que les estoy explicando ahorita, donde a mí sí me da automáticamente del 1 hasta el periodo 19, usted colóquele acá que una continuidad, ya que él tiene desplazado del 1 al 5, coloque un periodo y colóquele el número 6. Después desplace toda la acción y al darle doble clic,
le va a funcionar la acción automáticamente y ahí sí ya le va a empezar a tomar en cuenta el 6, 7 y así sucesivamente hasta donde usted lo quiera llevar. Esto ya sea con la palabra que yo he colocado acá, periodo, otra palabra que ustedes quieran colocar, automáticamente Excel lo va a tomar. Estos son como trucos que debemos de saber, porque, como vuelvo a repetirles, Excel a veces comete errores en algunas celdas. Y a veces nosotros estamos ahí porque no nos da, si está bien, pero es por eso, porque a veces no ha cargado bien, no tiene en este caso una referencia de acción, y es por eso que nosotros le tenemos que decir qué secuencia es la que yo quiero seguir para que él continúe y me trabaje exactamente como le estoy pidiendo. Ahora miren, tanto podemos trabajar con valores de texto y valores numéricos como abreviaciones, tanto de lo que son los meses, días de la semana, y también podemos trabajar días de la semana de lunes a viernes como día continuo de lunes a domingo. También podemos realizar la acción haciéndolo con las horas. Muchas veces cuando nosotros trabajamos una plantilla o trabajamos una tabla, colocamos lo que hace referencia a horas. Y acá, miren, tenemos dos formas en las cuales podemos trabajar. Una de ellas es cada 6 horas he colocado acá. Quiere decir que tengo que seleccionar los dos y al seleccionarlos y dándole doble clic, vean que automáticamente se me desplaza cada 6 horas en las celdas que yo tengo acá o que Excel hace hasta donde llega, en este caso, mi selección de celdas. Vean que he llegado hasta 114 horas, tomando en cuenta que yo le dije a Excel que yo quería que en cada celda fuera cada 6 horas. Vean la diferencia acá, tengo cada hora, quiere decir que teniendo acá la primera hora que es a las 8, al desplazarme con doble clic, vean que automáticamente me va apareciendo de 8 a 9, de 9 a 10 y así sucesivamente me llega hasta las 24 horas y nuevamente vuelve a iniciar con lo que corresponde el día siguiente. Acá nuestro horario que corresponde a la información que tenemos acá es o va a ser según nuestro reloj de nuestro sistema operativo. En este caso, yo lo tengo que corra hasta 24 horas y es por eso que me aparece de esta manera. Si usted lo tiene lo que le llaman normal, entonces él va a llegar hasta las 12, va a comenzar en este caso lo que sería por la tarde de 1 hasta las 12 de la medianoche y así va a darle la continuidad de las horas que usted coloque acá. Muy bien, no sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que les he explicado o ha quedado todo claro. Está claro, ingeniero. Gracias, Luis. Para está claro. Claro, ingeniero. Gracias, María. Gracias, gracias, Jim. Muy bien. Ahora bien, miren, esta acción que voy a mostrarles en este momento es importante. Saben que la mayoría de usuarios, cuando yo les pregunto o les digo que me coloquen días de la semana de lunes a viernes en fechas o que me coloquen el mismo mes y que vaya cambiando en este caso solamente el año o que el año en este caso vaya cambiando y me mantenga el mismo día o el mismo mes, siempre me dicen no, esa forma no la puedo trabajar. Yo solamente sé que para crear en este caso fechas, lo único que hago es desplazarme para abajo. Pero ¿sabían que Excel tiene 4 formas diferentes en las cuales yo puedo colocar una fecha? No solamente correlativo del 1 hasta el 30 o hasta donde llegue el mes 31, sino que yo también puedo decirle. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta según las acciones que hacen referencia a una fecha que tal vez nosotros como usuarios necesitamos o utilizamos siempre cada mes. Entonces acá, miren, les voy a enseñar 4 formas diferentes en las cuales nosotros podemos colocar las fechas en lo que sería nuestra hoja de trabajo. Para esto, miren, voy a iniciar con la primera, a la cual yo le llamo día normal.
Al desplazarme con doble clic izquierdo, vean que automáticamente me está tomando el primer día del año 2022, correspondiente en este caso al mes que tenía, que era enero. Y así sucesivamente, miren, va corriendo hacia abajo hasta llegar hasta el 19 de enero del 2022. Quiere decir que si recordamos en días, creo que primero cayó día sábado, domingo cayó 2, y así comenzamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y nuevamente, así sucesivamente hasta donde tenemos la fila con información. Pero, ¿qué sucede? Así como nosotros podemos colocar los días de la semana de lunes a viernes, contexto, también necesito colocar de lunes a viernes como fecha. Para poder realizar esa acción con clic izquierdo, no lo puedo hacer. Porque él siempre me va a contar los días correlativos hacia llegar hasta donde yo necesito este rango. Entonces, para poder realizar esta acción, yo lo tengo que hacer con clic derecho. Si yo mantengo clic derecho presionado y me voy en este caso arrastrando hacia abajo, se dieron cuenta que cuando realicé la acción con días de la semana, solamente me aparecían estos dos, que también corresponden a fecha. Quiere decir que si inicio con el primero, esta es la primera acción que hice acá. En este caso, del 1 hasta llegar a la última fila que yo tengo acá. Tengo también la acción de rellenar días de la semana, que sería la que voy a utilizar en este momento. Así como lo puedo trabajar con texto, también lo puedo trabajar con fecha. Yo voy a colocar acá rellenar días de la semana y quiero que se den cuenta. Miren, inicio acá con el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No me cuenta ni 8 ni 9 porque cayó sábado y domingo. Continúo acá, miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No me cuenta 15 ni 16 porque ha caído sábado y domingo. Y así sucesivamente, si yo voy revisando para que ustedes se den cuenta que Excel está cumpliendo con la acción que le estoy pidiendo. A veces me dice, ¿será que sí está resultando en cada una de las celdas lo que le hemos pedido? Claro, se tiene que confiar en Excel, que cuando usted realiza una acción, Excel la va a cumplir, ya sea para un mes, 2 meses, 3 meses, así sucesivamente hasta el rango que usted quiera llegar. Entonces acá, miren, pueden ustedes visualizar, si por ejemplo yo hubiera tenido acá el 1 del 1, lo voy a hacer acá con esta acción. Rellenar días de la semana, quiero que se den cuenta que él me va a respetar el día que yo he colocado acá en la primera celda para poder crear la serie de relleno. Pero si ustedes visualizan el día 2, ya no lo colocó, que fue el día domingo. Me empezó a colocar la serie de rellenos que él ha creado desde el día lunes. Y así sucesivamente se fue hasta llegar hasta el día viernes y continuar en este caso no colocándome sábado ni domingo. Entonces, si usted, por ejemplo, coloca una fecha que no corresponda al día de la semana, sino que a un sábado o a un domingo, Excel le va a respetar también la secuencia que usted le ha pedido de colocar lo que serían días de la semana. Ahora bien, miren, tenemos acá la tercera forma en la cual yo puedo colocar fechas que corresponde a rellenar meses. Nuevamente les vuelvo a indicar que esta acción va a colocarse o se va a visualizar cuando nosotros estemos trabajando con fechas. Es aquí donde nosotros miramos que Excel, desde el momento que yo arrastro hacia abajo, Excel está tomando en cuenta la información que yo tengo en esta celda. Y es por eso que me habilita estas acciones para que yo pueda visualizar. También, antes que se me olvide, quiero decirles que para nuestras nuevas versiones de Office, llámele en este caso la versión 2016, 2019, Office 365, si nosotros no tenemos actualizado lo que sería el programa,
él va a empezar a restringir desde la versión 2016, ha empezado a restringir. En la versión 2010, aunque nos aparecía un cuadro rojo en la parte superior, yo podía seguir trabajando con cualquiera de los programas de OFI que no me daba ningún problema. El único cambio que tenía era que me aparecía ese cuadro rojo donde me decía que tenía que actualizar. Pero ahora, con las bueno, 2013 todavía me permite realizar acciones y no hay ningún problema. Pero ya con las nuevas versiones, no. Y una de las restricciones que tiene, bueno, primero es que no lo deja realizar, creo que solamente guardado de acción. Pero si, por ejemplo, usted lo abre y usted quiere crear esas acciones que estoy haciendo en este momento de fecha, no se las va a permitir. Le aparece como que no está realizando la acción bien, como que usted no está colocando una fecha correcta, porque no le habilita ese cuadro. Entonces, eso quiere decir que si eso aparece es porque no está activo o ya no aparece un cuadro en la parte superior, sino que aparece en este caso la acción que no puede hacer. Hay muchas acciones que no lo puede hacer. Bueno, en el 2016 no se pueden. Ya 2019 sí, no le permite. Automáticamente le cierra el programa. Y es porque él lo que quiere es que usted tenga su Office actualizado. Muy bien, entonces acá vamos a irnos con la tercera acción que tenemos, miren, que sería rellenar meses. Le voy a dar un clic y quiero que se den cuenta que automáticamente, vean acá, me llevaba la secuencia que correspondía a los días, manteniéndome en este caso el mes correlativo. Acá ya cambió. Me va a mantener el día, pero si ustedes ven, me ha colocado 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril y así sucesivamente. En nuestra vida laboral, a veces nos vamos a encontrar que queremos tener una secuencia de estas fechas, teniendo el primer día, cambiando en este caso el mes. Entonces, la forma correcta para hacerlo es realizándolo con clic derecho en el cuadro emergente que me aparece, decirle que quiero relleno de mes. Y acá por último, miren, tenemos la acción de año en la cual al desplazarme hacia abajo siempre con clic derecho, pueden notar que voy a realizar la última acción de rellenar año. Quiero que se den cuenta que esta es una acción que muchos utilizan en Excel. Me va a mantener el mismo día, me va a mantener el mismo mes, con la diferencia que hemos iniciado con el año 2022 y vean que estamos finalizando en la fila número 20 con el año 2040. Quiere decir que me va a mantener el mismo día y me va a mantener el mismo día. La secuencia que me va a ir cambiando es el año. ¿Qué estaremos haciendo en el año 2040? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero vean que acá podemos realizar ahora fechas de 4 formas diferentes. Estas son las que Excel tiene internamente para poderlas trabajar y para poder realizarlas de la forma en la que nosotros consideremos en nuestra vida laboral que se nos hace útil para poderlo hacer. No sé si tienen alguna consulta de esa última acción que hice. Ingeniero. Gracias, Alexis. Para los demás. Ingeniero. Gracias. Ingeniero. Está claro todo, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Ya se dieron cuenta todas las formas que les he enseñado en este momento para poder crear set? ¿Ya se dieron cuenta a veces las restricciones que podemos llegar a tener cuando nosotros creamos una serie? Y además de eso, se dieron cuenta que en la columna K, cuando yo coloqué solamente periodo 1, automáticamente Excel lo tomó en cuenta. Y si yo lo buscara internamente, me diera cuenta que la acción o la palabra periodo no existe o no está guardada. Pero sí tomé en cuenta el valor numérico para poder yo desplazarme hacia abajo. Entonces, ahora les pregunto, ¿consideran ustedes con todas las series que acabamos de visualizar y hacer en este momento, el abecedario
será una serie que yo puedo colocar acá y que automáticamente me va a dar. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, ingeniero. Considero que sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ustedes consideran que si yo coloco, por ejemplo, la palabra A, lo voy a hacer en mayúscula, y coloco la palabra B, quiere decir que acá me va a ir contando C, D, E, F, G, H, I, J, K, hasta abajo. Sí, ingeniero. Sí. Okay. Consideramos que sí, ingeniero. Muy bien, entonces si ustedes consideran, yo voy a desplazarme para abajo. Sí. No, ¿verdad? Ah, pues todos nos equivocamos. No. Y les voy a explicar por qué. Excel. Exacto. Solo va a tomar AB. Y si yo hubiera colocado C, me tomaría ABC. Y si hubiera colocado A, me va a colocar A en todo. Y les voy a explicar por qué. El abecedario no es una serie que Excel considera para tomar en cuenta. Primero, porque quiero mencionarles que todo esto que les acabo de colocar acá, yo lo puse en español. Pero si yo lo pongo en inglés, que es el programa que es nativo en inglés, él también me va a hacer referencia en inglés cada una de las series que yo tengo acá. Porque es algo que yo esté acá, esté en Estados Unidos y esté en cualquier parte del mundo, este programa va a seguir siendo el mismo, según el idioma que se coloque. Pero el abecedario no es una serie que es continua para todo el mundo. Nosotros tenemos nuestro propio abecedario. Entonces no es una serie que Excel internamente tenga guardada. No está guardada, pero yo puedo crearla si la necesito. Entonces es por eso que ahora quiero explicarles cómo yo puedo crear una serie de relleno en la cual yo quiero que en esta computadora, en este programa, se encuentre esa serie en la cual yo voy a utilizar. Yo tengo acá, y creo que se dieron cuenta cuando yo desplacé, creo que lo borré. No, ya sé dónde lo tengo. Permítanme, voy a desplazarme para acá. Pues tengo las primeras columnas. Yo tengo acá, miren, ya el abecedario. Acá lo tengo, desde la A hasta la C. Ese es nuestro abecedario en español. Entonces, para poder colocar este abecedario y que yo, al desplazarme para abajo, aunque yo coloque A, aunque coloque AB, aunque coloque ABC, él me cuente esta serie hacia abajo, yo tengo que colocarle. Y para eso, miren, acá en la barra de fórmula, perdón, en la barra de acceso rápido, yo me voy a ir acá a la opción de más comandos. En más comandos, abriéndose esta ventana que ustedes ya conocen, que estuvimos trabajando el día de ayer, ahora me voy a ir a la opción llamada avanzar. Estando en avanzada, me voy a desplazar acá hacia abajo y cuando encuentren un cuadro, en este caso de modificar listas personalizadas, yo le voy a dar un clic. Yo tengo dos formas de poder crear listas personalizadas. Y quiero que se den cuenta ustedes que en este momento vean que me están apareciendo las listas que Excel internamente tiene ya guardadas. Quiero que se den cuenta que acá están en español y están en inglés, que era lo que les comentaba. A veces, cuando nosotros instalamos el programa, nos aparecen las series, estoy colocando la palabra lunes y de repente empieza a colocármelas algunas en inglés, o los días de la semana algunos en inglés, y es por eso, porque la secuencia de las series no está correcta acá, entonces hay que venir a buscar cómo está creado para que yo pueda así desplazarme para abajo y que me aparezca de esa manera. Entonces, yo tengo dos formas para poder colocar listas personalizadas acá, y una de ellas, y es la primera que les quiero enseñar, es importando la información. ¿Qué es importar? Venirme a las celdas y seleccionarlas todas. Pueden notar en este momento que me ha colocado absoluto, tanto en este caso, las columnas como la fila. Yo le voy a dar a la opción de importar
Y quiero que se den cuenta que tanto en filas como la acción de columna me lo está colocando acá automáticamente. Esta serie ya la tengo guardada. Voy a darle en la opción de aceptar. Acá voy a darle a aceptar. Y nuevamente, miren, me voy a desplazar para abajo. Y ahora, si yo les hubiera hecho la pregunta, teniendo ya la acción acá, voy a darle doble clic. Vean que solamente coloqué, en este caso, la letra A. Y al darle doble clic, ya tengo mi serie. Voy a desplazarme hacia abajo para que ustedes puedan visualizar que me va a llegar hasta la letra Z. Y automáticamente yo estoy teniendo acá lo que serían el abecedario. ¿Por qué? Porque ahora en mi sistema operativo, en este caso en lo que es el programa de Excel, yo ya lo tengo guardado. Si usted esta acción la tiene acá y usted este libro, por ejemplo, lo va a abrir en otra computadora, acuérdese que él tiene también su programa de Office, que es muy diferente al que usted tiene en su computadora. Esto me lo va a reconocer acá. Pero en donde usted quiera crear una serie, en este caso, pues en nuestra vida laboral tenemos nuestra computadora y es ahí donde nosotros vamos a crear esas acciones. Y vean que automáticamente él me va a colocar, porque ya es una serie que yo tengo guardada. Y él, cada vez que yo quiera realizar, por ejemplo, la serie que corresponde a serie de relleno del abecedario, él me lo va a tomar en cuenta y yo lo voy a tener acá siempre. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna duda. Está claro. Está claro. Gracias, gracias. Muy amable. Muy bien, miren, esta sería una forma en la cual nosotros podemos realizar. Cuando nosotros creamos estas series, no es necesario iniciar con la letra que yo coloqué al inicio. Yo puedo colocar, por ejemplo, C y automáticamente él ya sabe que estoy colocando, en este caso, la letra. Puedo colocar, por ejemplo, F y yo desplazo hacia abajo y quiero que se den cuenta que él automáticamente me está colocando la acción, en este caso, de abecedario. Y acá, miren, esta es una forma en la cual yo lo puedo trabajar. Quiero enseñarles otra forma en la cual lo puedo hacer. Y también quiero mencionarles que, yo creo que sí ya lo eliminé. Vean que acá ya eliminé esa serie del rango que yo había creado acá del abecedario de la A a la Z. Pero no es necesario tenerlo registrado en una celda. Ya Excel ya lo guardó. Cuando nosotros creamos series, haciéndolo de la primera forma que les acabo de enseñar, no es necesario tenerlo registrado en celdas y tenerlo allí siempre. Usted puede abrir otro libro y usted va a visualizar que esa serie continúa allí. Porque si ustedes ven, desde el momento que yo le di importar, él registró y guardó y ya lo tiene él registrado en las series que tiene Excel. Entonces usted puede borrarlo acá, puede abrir un nuevo libro y esa serie estando en esa computadora, yo la puedo efectuar las veces que yo quiera. Ahora quiero enseñarles otra forma en la cual podemos crearlo. Me voy a ir nuevamente acá a la opción de más comandos, opción de avanzada. Me voy a desplazar hacia abajo. Y acá en modificar listas personalizadas, de que para los que han visto el video, el maestro explicaba una forma de poderlo hacer. Acá miren, ya no voy a importar la información porque no lo tengo en celdas, sino que lo voy a digitar. Para poderlo digitar, yo lo puedo hacer de dos formas diferentes. Una es que primero tengo que ver cómo ha trabajado acá Excel. Y si ustedes ven la continuidad del texto que tenemos acá en las listas personalizadas, lo hace con separaciones de coma. Puede suceder que a su computadora le aparezca punto y coma como separación. Pero en mi caso me aparecen como con coma. Vean que acá cuando yo creé la serie, yo no he colocado esas comas. Él automáticamente lo hace. Entonces acá miren, voy a colocar norte.
sur, lo estoy haciendo en cada una de la acción, ya van a ver lo que va a suceder. Norte, este, ¿cuál me había falta acá? Norte, sur, este, oeste. Este. Sí, ¿verdad? Ese me hace falta, oeste. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, lo hice de esta manera. Le voy a dar la opción de ahora agregar y quiero que se den cuenta que él automáticamente ya lo colocó acá. Yo tengo, por ejemplo, compañeros que trabajan ya con series porque en su vida laboral tienen secuencia de valores en los cuales necesitan estas series estarlas colocando en cada cuadro que van creando. Y uno de ellos son listas de nombres. A veces nosotros creamos cuadros con listas de nombres y esas listas nosotros las necesitamos. Sé que una forma es yendo a digital o copiando y pegando, pero a veces estamos enfocados en nuestro libro de trabajo que estar yendo a buscar donde tengo esta información es pérdida de tiempo. Entonces ellos lo que hacen es crearlo y automáticamente colocan un nombre y va arrastrado hacia abajo. Entonces esa es otra forma de poder minimizar en nuestra vida laboral el tiempo. Entonces acá miren, ya lo tengo, le voy a dar aceptar, aceptar. Vean que esta es otra forma en la cual nosotros podemos colocar una serie de relleno que nosotros queremos tener. Voy a colocar acá oeste y quiero que se den cuenta que con una palabra que coloque automáticamente, teniendo ya series hacia la izquierda, se le está tomándome en cuenta hasta la última fila. Ya esta es una serie que yo acabo de crear y vean que Excel siempre, siempre me la va a tomar en cuenta. Lo único que voy a hacer acá, miren, para llevar la secuencia es que no me tomó en cuenta acá para que queden todos acá igual. Entonces, miren, hemos creado acá dos series que no se encontraban en mi libro de Excel o en el programa. Además de eso, lo hemos hecho de dos formas diferentes. Uno, teniéndolo o exportándolo desde celdas donde ya tenía la información. Y dos, colocando en este caso el texto. O sea, digitando, ya sea que yo lo haya hecho con coma, espacio y seguir la secuencia, o colocarlo en este caso como columna hacia abajo. Excel, cuando yo le doy la acción de importar, automáticamente él ya me lo guarda. Y si yo no lo mando a eliminar, yo siempre lo voy a tener en lo que sería mi programa. ¿Usted quiere eliminarlo? Claro que lo puede hacer. Siempre yéndonos a más comandos, la misma acción que acabamos de hacer en este momento. La diferencia es que selecciono, vean por favor, y acá miren, tengo la opción de eliminar. Quiere decir que cuando yo le dé clic acá, siempre me va a aparecer una advertencia, tome en cuenta siempre cuando yo voy a hacer eliminación, ya sea de creaciones de serie, ya sea de una acción, automáticamente me tira un mensaje donde me dice que si yo quiero eliminar permanentemente esta acción. Yo le voy a dar a aceptar y quiero que se den cuenta que ya no está acá. Voy a darle a aceptar. Voy a colocar, por ejemplo, acá norte. Voy a aplastarme para abajo y quiero que se den cuenta que ya no me aparece ninguna serie. Uh-huh. Me aparece ya el texto como un relleno de la misma celda con la información que yo tengo. Muy bien, miren, para poder finalizar, ya que el tiempo se nos ha ido bastante rápido, quiero enseñarles la siguiente forma en la cual para mí considero que es la que me ha ayudado a hacer más rápido la serie de relleno. Esta creo que es la forma en la cual a mí me enseñaron, fue la primera forma que a mí me enseñaron cuando creamos series de relleno y después me enseñaron con el mouse. Muchos explicamos, como les repito nuevamente, en videos siempre vamos a encontrar siempre con el mouse, así como lo acabo de hacer yo. Pero una forma, miren,
en la cual a mí se me facilita crear las series y no voy a tener errores porque yo sigo una secuencia que ya tiene Excel, es realizándolo solamente con mi teclado. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a presionar Shift desplazándome hacia abajo y voy a llegar, por ejemplo, hasta la fila número 40. Cuando ya tengo acá seleccionado, ustedes van a ver ahorita el proceso un poco lento porque se lo estoy explicando. Pero entre más ustedes practiquen esta acción, se van a dar cuenta que es mejor de esta manera. Porque vamos reconociendo comandos que a veces no sabemos que existen en nuestra cinta de opciones o en este caso en nuestras pestañas y que se nos facilita realizar lo que serían. Cuando ya tengo acá seleccionado, miren, les decía que tengo una tecla que ya ustedes conocen, que es la tecla de Alt. Yo tengo que irme para la pestaña de inicio, que en este caso sería O, y necesito irme a series que se encuentren en el grupo modificado. Dentro de él está la tecla G, que es la que tengo que presionar para que se me desplace este cuadro. Y para crear una serie, dice que tengo que presionar la letra S. Vean que me acaba de aparecer este cuadro. Este cuadro fácilmente también yo lo puedo sacar con mi mouse. Pero yo quiero enseñarle una forma que para mí considero que también es rápida para poder trabajar la serie. Este cuadro que ustedes están visualizando en este momento, me tira las opciones de serie, me tira los tipos y las unidades, perdón, de tiempo. Permítanme, permítanme. Solo quiero ver que alguien... Voy a desactivar el micrófono. Muy bien. Entonces, estamos acá. Nuevamente voy a presionar OGS. Muy bien, entonces tengo acá, miren, y vean que automáticamente me ha seleccionado el incremento. Yo le voy a dar tabulación y le voy a poner, por ejemplo, 500. ¿Qué es lo que quiero que ustedes visualicen? Le voy a dar Enter. Yo quiero que ustedes visualicen que automáticamente, aunque yo le haya colocado el número 500, él me va a llevar o me va a llegar hasta donde yo tengo el límite, que sería hasta la fila número 40 con el número 39 en mi celda. Yo puedo colocar, a veces nosotros andamos apresurados realizándola. El desplazarme hacia abajo o estarlo haciendo con clic derecho, a veces no me hace bien la secuencia de acción porque estoy trabajando con mi teclado y estoy realizando diferentes acciones en Excel. Entonces, vean que acá, miren, automáticamente, entre más ustedes realicen o practiquen esta acción, Excel va a tomarlo en cuenta. Yo voy a desplazarme hacia donde yo quiero. Voy a presionar Alt, voy a presionar O, G, E, S. Automáticamente acá yo le voy a colocar un valor y lo voy a hacer. Me voy a ir para los días de la semana. Voy en este caso nuevamente a desplazarme hacia abajo. Llegando hasta el límite de fila que quiero, voy a presionar nuevamente Alt, O, G, E, S. Y acá, miren, yo voy a darle con tabulación rápidamente para irme a tipo y le voy a decir que quiero autorrellenar. Sé que automáticamente yo tengo esa acción. Lo voy a hacer con los meses. Igualmente, miren, en todo lo que estoy desplazando para abajo, quiero que se vayan dando cuenta que ya me creó la serie según hasta la fila que yo llegué. Nuevamente voy a presionar Alt, voy a presionar O, E, S. Y nuevamente con tabulación me voy a ir a la opción de autorrellenar. Esto que estoy haciendo, esta manipulación de teclas, es importante que ustedes lo aprendan a hacer. Ya van a ver que a medida que ustedes vayan trabajando en Excel con combinaciones de teclas, así como se los he venido explicando hasta el momento, van a poder realizar las acciones más rápido. A veces nuestro mouse estar tocando o a veces no tenemos como el espacio. Entonces, en nuestro teclado sí podemos hacer muchas cosas. No solamente la serie que estoy creando en este momento, sino que también otras acciones. Ya se dieron cuenta que al automáticamente yo presiono la letra que corresponde a la pestaña, me aparecen todas estas combinaciones.
ustedes se las pueden también ir aprendiendo en lo que lo van utilizando. Y van a ver en la medida que si algún día su mouse les llega a fallar, no hay ningún problema. Alexis y todos los que se encuentran en este caso, en este momento, ya sea Edwin, Jimmy, no van a necesitar que su mouse vuelva a funcionar para seguir haciendo una acción, sino que todo lo van a hacer siempre por medio de sus combinaciones de tecla y en este caso con acciones con nuestras teclas de combinación. No sé si tienen alguna pregunta de lo que les acabo de mostrar. ¿O ha quedado claro? Estamos claros. Muy bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana para finalizar la sesión número 3. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche para todos.